¿Cuánto cuesta la administración la educación de un alumno al año? De media, la administración paga en torno a 6.000 euros al año por un alumno de un centro público, que es el total de lo que cuesta. Sin embargo, por un alumno de un centro concertado paga en torno a 3.000 euros, que es poco más de la mitad de lo que cuesta. Lo confirman el Ministerio de Educación, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Esos 3.000 euros son una cantidad claramente insuficiente para que un colegio pueda funcionar. En un colegio hay muchos gastos a los que hacer frente: el personal docente, el personal no docente y otros muchos gastos de funcionamiento del centro como suministros, material de oficina, reparaciones, calefacción, limpieza, seguros… Para hacer frente a todos esos gastos que la administración no cubre totalmente, los centros necesitan buscar otros recursos, como pueden ser las aportaciones voluntarias de las familias. Por ello, la enseñanza concertada necesita que se actualice con urgencia el módulo de conciertos, ajustándolo al coste real. Actualmente en España, más de 2 millones de familias demandan la educación concertada, y esta supone el 25,4% del total de alumnos del sistema educativo español, que cuenta con algo más de 100.000 profesores y 3.780 centros. Concertados. Beneficia a todos.